Preocupa al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el tráfico de armas por tierra y mar, sobre todo cuando se trata de un litoral de 230 kilómetros de extensión. El mandatario michoacano refirió que reportes de inteligencia naval afirman que el tráfico de drogas y armas de y hacia Michoacán no cesa y es algo preocupante. El almirante, el comandante de la región naval a la que pertenece Michoacán, nos hacía la referencia de lo complicado que está, no solamente por tierra, el tráfico de droga y de armas, sino por mar, de tal manera que tenemos 230 kilómetros de litoral. Vete a saber en qué punto encuentran manera de ingresar las armas, más las que seguramente entran por tierra. En el caso de las armas, el principal punto de donde proceden es Estados Unidos por la cercanía y tolerancia que existe hacia la venta y el uso de ellas. Expresó el gobernador michoacano, quien también ubica artefactos explosivos y armamento procedente desde otros países en territorio michoacano. Es un tráfico mundial. Mientras los vecinos del norte no regulen bien el tema de la venta de armas y fabricación de armas, para empezar, tenemos un foco amarillo o rojo, y aparte llegan de otros países, porque por ejemplo, los cohetes RPG son de fabricación rusa. Entonces, muchos países en el mundo fabrican armas, algunas legales, otras ilegales. Se pronunció por un mejor control en el tema del uso y venta de armas para conocer la procedencia y destino de las mismas. Recordó un caso que ocurrió a principios del año en Guanajuato. Hace apenas algunos meses, previo a la visita del Papa en Guanajuato, cómo se detuvo un vehículo, y creo que ya iba como por su tercer viaje. Es decir, es un tráfico muy fuerte, que habrá que reforzar las medidas de control para identificar de dónde salen y a dónde llegan, pero no es fácil decir, bueno, entran por este punto, por acá. Aureoles Conejo insistió en que en la frontera con Estados Unidos, al ser extensa, se convierte en un foco rojo en el tema del tráfico de armas hacia México y otros países. Xochitl Navacruz, Notivideo.